Transformers. Cuando los Decepticons apuntaron el cañón Hydra a la Tierra y lanzaron un poderoso disparo, pensé que era el fin de toda la vida en nuestro planeta. Pero había un factor con el cual no habían contado. Optimus Prime prefirió sacrificarse a observar la absurda destrucción de vidas inocentes. Ahora los Autobots no tienen líder. Pero lo más triste de todo es que hemos perdido a un amigo. Transformers. Remordimientos. ¡Y te lo debemos a ti, Megatron! Todo ha terminado. Optimus Prime nunca volverá a molestarnos. ¡Felicitaciones, Megatron! ¡Tu plan fue todo un éxito! ¿Megatron? ¿Megatron? Sí, es un gran día para nosotros. Los Decepticons han ganado la batalla final. ¡Hemos derrotado a los Autobots! ¡Regresaremos a Cybertron y reinaremos sobre todo el universo! ¡Sí, señor! ¿No hay ningún modo de que reparemos a Optimus? No, lo siento, no podemos. El cuerpo de Optimus liberó su chispa cuando bloqueó el disparo del cañón Hydra y sin ella no hay forma de que lo resucitemos. Ojalá hubiera alguna forma de hacerlo, pero tendremos que sacar fuerzas de flaqueza y continuar sin él. Sí, pero ¿cómo? Optimus. Él sabía que nunca sobreviviría al disparo del cañón Hydra. Sé que se sacrificó por nosotros y todos los demás en el planeta Tierra, pero no soy el único que se siente perdido sin él. Nadie más en el planeta supo de la amenaza que estuvo a punto de terminar con la vida en la Tierra tal como la conocemos. Todos estaban felices de que el extraño fenómeno en el cielo hubiera pasado para poder continuar con sus vidas. Pero mis amigos y yo pensábamos otra cosa. Nunca olvidaremos lo que Optimus hizo por nosotros. Solo ha pasado una semana desde que se fue, pero su ausencia ya nos está afectando mucho a todos. Los Autobots tratan de fingir que todo sigue como antes, pero es obvio que todos sienten la tensión de haber perdido a su líder. ¡No! Trata de tener más cuidado, Smokescreen. Eso intento. Pero ¿cómo hacerlo si hay alguien jugando con mis herramientas? Así que apártate, ¿quieres? Creo que quizás se te cruzaron los circuitos otra vez. ¿Cómo ibas a saberlo? No sabes nada de instalar un circuito. Sideswipe, hazte cargo de esto. Sí, señor. Buena idea. A estos dos les vendría bien descansar. ¿Por qué perdemos el tiempo construyendo esta nave espacial? ¡Los Decepticons se fueron! ¡Están a miles de años luz de aquí, chicos! ¡Vamos! Oh, sí. Tienes razón. ¡Olvídense de esto! ¡Me voy de aquí! Desafortunadamente, parecía que Hotshot era el que peor tomaba la desaparición de Optimus. ¡Déjalo ir! ¡Jetfire! ¡Oye, ¿dónde te escondes, Jetfire? Hola, Hotshot. ¿Han visto a Jetfire? Jetfire dijo que iba a registrar la base lunar Decepticon otra vez. ¡Cielos! Oh. Algo lo está molestando mucho. ¡Vamos! Hotshot, quédate aquí. Jetfire sabe qué hacer. ¡Todo es por tu culpa! ¿Ah? ¡Ya me oíste! ¡Dejaste que Starscream entrara a nuestra base! ¡Vio las armas que teníamos y las robó nuestras propias narices! ¡Así fue como el Star Saber y el escudo Skyrim terminaron en poder de Megatron! ¿Y sabes por qué? ¡Porque tú tenías que dejar que Starscream se uniera a los Autobots! ¿No es cierto? ¿Por qué lo hiciste, Optimus? Oh, ¡rayos! Yo le grité. No tenía derecho a cuestionar las órdenes de Optimus. ¡Nunca! Era nuestro comandante. Ah, pobre chico. Sí, espero que esté bien. ¡Oh, es Jetfire! ¡Transform! Jetfire. Vamos andando. Quiero que me lleves al espacio ahora mismo. Vamos a seguir a esos Decepticons. Haré que paguen por lo que hicieron.
porque voy a vengarme por Optimus. ¡Tienes que calmarte! ¡Tienes que dejarme hacerlo! ¡Tengo que hacerlo! ¿Qué estás diciendo? ¡Hotshot! No quedaba nada en la base lunar. Supongo que los Decepticons salieron hacia Cybertron hace algunas horas. ¿El planeta Cybertron? Entiendo por qué quieres ir tras ellos, pero sin una nave adecuada jamás podríamos alcanzarlos. Ya oí suficiente. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Oíste lo que dije? Escucha, sé que como comandante suplente de los Autobots debes tomar las decisiones aquí, pero no puedes hacer esto. ¡Te equivocas! En este momento tenemos que concentrarnos en la nave, no en la venganza. Tiene razón, hermano. Necesitamos la nave si queremos atraparlos. ¡Tú cállate! ¿Hermano? ¡Hotshot! ¡Tú también! ¡Apártate! ¿Qué es lo que quieres? Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¡Ven conmigo! ¿Qué pasa aquí? ¡Está liquidado! ¡Suéltame, grandulón torpe! ¡Silencio! ¿A dónde me llevas? ¡No hables! ¡Dije que me soltaras! No me gusta nada esto. Rad, el equipo se está desintegrando. ¿Cómo me gustaría que Optimus estuviera aquí? ¡A mí también! ¡Vamos! Los Autobots resolverán sus diferencias. Aunque si hubo un momento en que necesitáramos a Optimus, era este. ¡Habla! ¿Qué pasa? Oh. ¡Los encontré! ¿Dónde? En una carretera. Y ha estado abandonada por años. ¿Ah? ¡Oye! ¡Tranquilízate! ¡Levántate y pelea conmigo! ¿Qué sucede, Scavenger? ¡Somos amigos! ¡No lo somos! ¡Ya no eres amigo mío! ¡Ahora levántate! ¿Cuál es el problema? Creí que estabas enfadado. Bien, quiero que me lo demuestres ahora. Oye, tranquilízate, ¿quieres? Scavenger le está dando una buena paliza. No hay nada que podamos hacer. ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Estamos en el mismo lado! ¡Tranquilízate! ¿Quieres que me tranquilice? Bien, veamos qué tan duro eres entonces. ¿Qué crees que habría hecho Optimus? ¡Ahora demuéstramelo! Ya sé, él no se habría dejado intimidar por ti. ¡Él lucharía! Muy bien, te demostraré lo que puedo hacer, Scavenger. ¡Ten prueba con esto! ¡Tú mismo te lo buscaste! ¡Deténganlo! ¡Oh no! ¡Parece que Scavenger va a aplastar a Hotshot! ¡No! ¡Tenemos que detener esto! ¡No podemos! ¡Esta es la última oportunidad que tiene para demostrar su valor ante nosotros! ¡No! ¡No lo harías! ¡Rápido, John! No tendrás tanta suerte la próxima vez. ¿Qué sucede? ¿Qué te he hecho? No tienes la menor idea, ¿verdad? Trata de pensarlo un segundo. No tengo tiempo para esto. ¿Ah, sí? Si no sabes cuál es tu lugar dentro de los Autobots, yo puedo ayudarte. Este no es el momento para que los amigos estén luchando los unos con los otros. ¡Por favor, Jetfire! ¡Haz que se detengan! ¡No, aún no! ¿Por qué no? ¿Tienes idea de por qué dejé a los Decepticons y me uní a los Autobots? ¿Mejor salario? ¡Lo hice por ti! ¡Mentiroso! ¡No te creo, Scavenger! ¿Recuerdas lo que te hizo Sideways? ¡Te engañó y te hizo caer en esa trampa en la luna!
Todos pensaron que era una locura salir solo, pero tenía que hacerlo. Sí, esa falta completa de miedo te ha servido de mucho. Oye, ¿de qué estás hablando? Jamás podrías haber imaginado que Sideways aún estaba trabajando con los Decepticons, pero igual entraste en batalla. Admiro eso en ti. Optimus, él habría hecho lo mismo si estuviera en tu posición. Pero tuviste el atrevimiento de cuestionarlo a pesar de que él no tuviera otra salida en ese momento. Estuviste muy fuera del lugar. ¿Y qué? Él era nuestro líder. Sí, lo entiendo. No debí haber dicho eso. Pero intenté decirle desde el principio que Starscream nos traicionaría, Scavenger. ¿Y lo hizo, o no? Sí lo hizo, pero Optimus tomó una decisión y se aferró a ella. No hay futuro para ninguno de nosotros si quedamos atrapados en una pelea sucia solo por venganza. ¿Y qué hago? ¡No puedo controlar estos sentimientos! Esto es terrible. Hotshot se cree culpable de todo. ¿Hasta de lo que le pasó a Optimus? Esa es la razón por la cual Hotshot ha estado tan molesto. Cree que nos ha decepcionado a todos. ¡Tienes que ponerle fin a esto! ¡Scavenger sabe lo que hace! Espero que no sea muy duro con mi hermano. ¡Tú no entiendes nada de esto! ¡Mi misión era vengarme de los Decepticons! Escucha, es un error ocuparte de esto de modo personal. ¡No lo entiendes! ¡Te convertirás en un paria! ¡Transform! ¡Wow! ¡Hotshot se está yendo! ¡Oigan, miren! ¿A dónde se fueron? Optimus, ojalá estuvieras aquí. Tú sabrías qué hacer. Yo ni siquiera sé a dónde ir. ¡Blair! ¿Qué estás haciendo aquí? Tú eres el que empezó esta pelea y yo voy a terminarla. ¡Vete! ¡Déjame solo! ¡Vamos, John! ¡Vamos! ¡Hotshot, regresa! Mi hermano y yo nos entendemos. Déjame lidiar con esto a mi modo. Yo sé qué hacer. ¿Qué está pasando? Hotshot necesita un poco de tiempo para pensar las cosas. ¿Por qué ustedes no lo dejan en paz, por favor? Lo siento, ahora tenemos que hacerlo de este modo. ¡Pero no está bien! Tendrán que confiar en nosotros. Lo siento, hermano, pero tengo que hacer algo con tu mala actitud. ¡Aquí voy! ¡Transform! ¿Sideswipe? ¡Te dispararé si tengo que hacerlo! ¡No seas ridículo! ¡Estamos del mismo lado! ¿Sigues diciendo que quieres vengarte de los Decepticons por lo que le hicieron a Optimus Prime? Pero como siempre, sales por tu cuenta sin pensar siquiera en lo que sentimos todos los demás. ¡No necesito la autorización de ustedes para hacer nada! ¡Pero hermano! ¡Sal de mi camino! ¿Qué es esto? ¿Qué quieren ustedes? ¡Transform! Por favor, váyanse. ¡Apártense! Tienes que ayudarme, Optimus. No abandones a tus amigos, Hotshot. Son todo lo que tienes. ¡Jolt, regresa aquí! ¡Jolt, cómo pudiste! Hotshot, debes confiar en los Minicons tal como yo lo hice. ¡Eres muy blando para luchar si los Minicons están en el camino! Sí, ahora lo recuerdo. La razón por la que iniciamos esta batalla con los Decepticons no es destruirlos. Nuestra meta siempre ha sido que nuestros amigos, los Minicons, vivieran libremente. Eso es. De eso se trata todo. Por supuesto. No puedo creer el modo en que me he portado con ustedes. No me daba cuenta, pero he estado luchando con todos como si fueran mis enemigos. Lo siento tanto. He estado malinterpretando todo esto. Necesito su ayuda, de todos ustedes. No puedo hacer esto solo.
Ustedes son mis amigos. No quiero pelear con ninguno, con ninguno de ustedes. Ahora lo entiendo. No me daba cuenta de la influencia tan grande que tenía Optimus sobre mí. Esto ha sido un gran cambio para mí, pero si me permiten, me gustaría volver a los Autobots como parte del equipo. Estoy listo. Liberemos a los Minicons como deseaba ser Optimus, ¿sí? Vaya, por fin me entendiste. Esto ha sido duro para nosotros, igual que para Hawkshot. Este ha sido el momento más difícil que hayan debido superar los Autobots. Chicos, ¿saben qué? Todo esto nos ha unido aún más. Me siento mucho mejor. Bien, al menos estamos en la misma frecuencia de onda. Así que estamos todos de acuerdo en continuar esta misión. No va a ser fácil. Sí, lo estamos, ¿cierto? ¡Cierto! Escuchen, si ustedes están de acuerdo, quisiera olvidarme de lo que pasó hoy. Ya saben, no estaba en mis cabales, es todo. Olvídalo. Comenzaremos todos de cero. En tiempos de crisis, puedes lograr mucho más con tus amigos a tu lado que si actúas solo, Hotshot. Nunca olvidaré eso, Optimus. ¿Optimus? Oye, me llamo Jetfire. Vaya, o me estoy sobrecalentando o acabo de oír a Optimus hablándome directamente desde el más allá. Sí, eso no me sorprende. En realidad apuesto que Optimus te habría elegido a ti como el nuevo comandante de los Autobots. ¿A mí? ¿Como el comandante Autobot? Sé que eso es lo que habría querido Optimus. ¿En serio? ¡Un aplauso para Hotshot! Gracias, creo. ¡Hotshot! Creo que tenemos un asunto pendiente. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No, Scavenger! ¡Tienes que dejarlo en paz! ¡Todo terminó! ¡Ni siquiera parpadeaste! ¡Claro que no! Sí, tienes lo que hace falta. ¡Ah! ¡Eso es! Cielos, me alegra que ya no estén peleando. A mí también, era una locura. Todos hemos vuelto a ser amigos. ¿Ah, sí? ¡Ay! ¡Alfred, ¿qué haces? Me está subiendo el azúcar en la sangre otra vez. ¡Lo siento, Billy! ¡Coge el nivel de azúcar! ¡No, no, Billy! ¡No fue mi intención! ¡No, claro que no! ¡Atención, Autobots! En este momento debo entregarle a Hawkshot la matriz del comandante. Espera un minuto. Hawkshot está muy nervioso. Relájate, hermano. ¿Disculpa? Sí, es cierto. Lo lamento mucho, comandante. ¿Quieres dejar de llamarme así, por favor? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¡Oh, no! Escuchen, todo esto de nuevo, comandante, me parece demasiado formal. Mi nombre sigue siendo Hawkshot. Ser el líder hasta que volvamos a Cybertron y eso es todo, ¿les parece? Me parece. ¡Eres algo fuera de serie! Oh, y mantengamos la matriz del comandante en un lugar seguro por ahora. No creo estar listo para lidiar con ella por ahora, ¿saben? En vez de eso, mantengamos a Optimus cerca de nuestros corazones. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Las palabras de Hotshot fueron muy claras. Optimus podrá haber desaparecido en el espacio, pero nosotros llevaremos algo de él en nuestros corazones. Eso nadie puede negarlo. Los Autobots estaban unidos y listos para la acción. De acuerdo, seguiremos a los Decepticons hasta el planeta Cybertron y liberaremos a los últimos Minicons. Así que volvamos a trabajar. Sí, hagámoslo. ¡Eso es! Lástima que Optimus no esté aquí, porque sé que le encantaría ser parte de esta misión. Estaría muy orgulloso de nuestro trabajo en equipo. Y con un líder como Hotshot para guiarnos, les garantizo que llegaremos hasta el final. Nadie puede vencernos. Ahora estamos todos juntos en esto, así que terminemos esta misión en honor de Optimus Prime. Eso es. ¡Atención, Autobots! ¡En marcha! ¡Vamos de regreso al planeta Cybertron! Gracias a Hotshot, la moral estaba más alta que nunca. Sin duda, esa misión sería lo más peligroso que habían hecho hasta el momento, pero todos trabajaban tan bien juntos que no importaba. Hotshot asumió cómodamente su nuevo rol como líder de los Autobots y se aseguró de que la nave espacial estuviera en excelentes condiciones. Todo tenía que estar perfecto para el regreso de los Autobots al planeta Cybertron.